Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Hablemos de Rally, un nuevo programa. Vamos a partir ni a las 9 de la noche, ya parte. Buenas noches, estamos nuevamente en una edición más del programa Hablemos de Rally junto a mi buen amigo Jacob Masle. ¿Cómo le ha ido, mi buen amigo, en esta semana? Todo bien, ¿qué tal? Buenas noches, arrancamos un programa más y lo prometido es deuda. En el programa anterior estuvimos a la gente del PRC y decidimos de que había que seguir cortando paño y acá nos tenemos para hablar netamente de lo que va a ser el primer rally internacional, porque así se denomina, de Porvenir. O sea, vienen todas las estadísticas, los horarios y toda la cronología de la carrera. Así es. Y para eso tenemos a nuestro primer invitado. Vamos a partir por las damas. Yo creo que es encargada de una mesa de control en Calafate, una experiencia que sin lugar a dudas muy pocas personas han tenido la suerte de trabajar. Nos va a explicar un poquito qué es lo que se trata el Flexi Service, porque el jefe de cronometraje no estaba muy claro, pero ella sí. Así que Camila Prieto, buenas noches, un gusto tenerte acá. Hola, buenas noches, un gusto. Acá les vamos a explicar un poco lo que fue Calafate y ver un poco lo que va a ser el rally ahora de Porvenir. Otro de nuestros buenos amigos que está en este programa Hablemos de Rally y que se había comprometido también para que esté aquí en una nueva edición es mi buen amigo Renato Marambio. Renato, buenas noches y bienvenido también a una nueva edición de Hablemos de Rally. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Jaco. Encantado de estar aquí no solo en el mejor programa de rally, sino que en el único programa de rally. Porque hay otro que es de bicicletas y hay otro que es de motocicletas. Así que este es el único en cuatro ruedas. No hay otro que es de pista. Sí, claro. Gracias, Renato. Y el otro personaje del PRC, vicepresidente, el hombre. Y, ¿el vicepresidente? Sí, ya dejó la radio de lado porque el cargo del PRC, lógicamente, le lleva mucho más tiempo y es mucho más importante que estar en un programa radial que no vamos a entrar en detalle. El hombre subió de categoría. Eso es lo que me quería vamos, decir. Claro, vamos a invitar a saludar a Pancho Becerra. Chito, buenas noches, Jaco. Buenas noches, Pedrito. Gracias por habernos invitado de nuevo. ¿Pedro o...? Pedrito. Pedrito. Ay, ¿por qué no? Vicepresidente del PRC y... Y revisor también. Revisor y afortunadamente vocal de mesa en estas nuevas elecciones. Para rematarlo sí. Un poco. Sí. Que es el día de su cumpleaños. No, sí, claro. El día de mi cumpleaños. Hay que celebrar bien el cumpleaños. Claro. Fatal. No, oye, qué vocal de ser una O. Sí. No, pero es igual, se pasa bien. Sí, se pasa bien. Sí. Todo el día. Ojalá. Sí, yo el año que te pasó... cuento el lunes. ¿Sale? Te cuento el lunes 18 con él. No, yo tengo una mesa donde los viejos que están conmigo son re simpáticos. ¿Sí? En Puerto Natal, sí. Ojalá. ¿Sí? En el condado de Puerto Natal. Bueno, arranquemos con este programa Hablemos de Rally. Ya que yo creo que lo más justo es que hablemos un poco con Camila, ¿cierto? Para ver qué es lo que pasó en Calafate, cómo fue la experiencia que ellas tuvieron. Y también para que nos cuente de lo que tú nos estabas hablando, ¿cierto? La modalidad del Flexi Service. Vamos a dejar la pelota botando. Vamos a dar una pausa comercial. Tienes que mirar allá. Vamos a una pausa y volvemos. Welcome to Paradise. En Edelmás somos expertos en materiales eléctricos y contamos con las mejores marcas. Tenemos todo lo necesario para realizar sus instalaciones eléctricas. Somos especialistas en iluminación y contamos con muchos productos más. Edelmás, en Croacia, esquina España. Llámenos al 71 40 50. Mi pecado es un sexo en la playa y un orgasmo.
Sodimac, la casa más grande de Magallanes. Caliente, frío o tostado, Patagón. Comidas preparadas, sushi, pichangas, sándwich y pollos al espiedo para llevar o servirse. Almuerzos diarios desde 2.500 pesos, chorrillanas, as completos, lomitos, línea pastelería y dulces, ensaladas y pronto delivery. Atención a nuestra promoción, Barro Luco y Chacarero más bebida 2.800 pesos y promo as queso y as palta más bebida a 1.800 pesos. Ignacio Carrera Pinto 675, fono o reserva 222-3583. Electrónica Stipe, la decana de las electrónicas. Al momento de solucionar un inconveniente electrónico, por supuesto, no lo dude. Antenas VHF, satelitales y LCO, cables de audio, armado de cables, interruptores, transformadores de notebook y universales, parlantes, amplificadores, audífonos, micrófonos y electrónica en general para todo lo que usted necesite. Electrónica Stipe, José Nogueira 1252, fono 224-1157. Transportes Eugenio Filicis Peña. Con más de 35 años de experiencia en el transporte y utilización de maquinarias con propósitos industriales, cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura. Para entregar un mejor servicio a nuestros clientes, hemos implementado un nuevo sistema de monitoreo satelital para nuestra flota de vehículos. Transportes Eugenio Vélez Peña, a la vanguardia del transporte. Cal Repuestos y Accesorios. Repuestos para Nissan B16, Corsa y Optra. Repuestos a pedidos a poco plazo. Filtros especiales para maquinarias a pedido. Limpieza de inyectores bencineros y revisión y cambio de toberas para inyectores diésel. Crédito directo a empresas y reparto en general. Rómulo Correa 0293B. Correos ventas@repuestoscal.cl y m.alvarado@repuestoscal.cl. Teléfono 226-2240. Cal Repuestos y Accesorios. Transporte Voinovich, una empresa de magallánicos al servicio de Magallanes. Experiencia y responsabilidad. El mejor servicio de fletes a cualquier punto de la Patagonia, chilena y argentina. Transporte Voinovich cuenta con equipos especiales para el transporte de ovinos y bovinos. Además, se dispone de diversos tipos de equipo, según su carga, así lo requiera. Lo prometido es deuda. Camila, explícanos un poco de qué se trató la experiencia en Calafate, porque en lo tuyo es distinto, estuvo... Pero netamente en el parque asistencia esta vuelta. Bueno, nosotras con Roxana Seguel estuvimos encargadas de estar en Parque Asistencia y ellos en Argentina tienen el tema del Flexi Service, que es lo que acá no tenemos nosotros, que es tener un tiempo extra porque allá, bueno, tienen equipos y todo el tema. Entonces, mientras un auto está en carrera, el otro no, o sea, perdón, mientras un auto está en servicio, no puede estar el otro. Esto se da en la condición de que dos pilotos o claro, dos vehículos tienen el mismo equipo. Sean del mismo equipo. Exacto. Dos o más. Claro. Dos o más, claro. Claro, ese es el tema. Digo, si llegan juntos, por ejemplo, uno se está atendiendo y el otro no puede, tienen un máximo de tiempo. Allá, por ejemplo, en la primera etapa tenían 25 minutos y en la segunda etapa tenían 45. Entramos en materia de todas maneras ya con lo que es el FlexiService, porque lo íbamos a tocar en el tema cuando hablábamos de la cronología de la carrera, pero ya que estamos en la rueda, sigamos. Claro, avanzando. Con Camila vamos a explicar un poquito de qué se trata. Cuando son dos o más autos de un mismo equipo, el Flexi Service se ocupa para abaratar los costos. Exacto. Para que no tengan mayor cantidad de mecánicos, porque si fuese así, si autos del mismo equipo llegan bajo el minuto tras minuto, necesitarías, no sé, dos personas o tres personas por auto. Exacto. El tema del espacio también. Exacto. ¿Quién determina, Camila, el tiempo para el Flexi Service? ¿La organización? La organización. Eso ya viene, a nosotros ya nos viene predispuesto el tiempo. Por ejemplo, hay un máximo. Ellos pueden estar un minuto si quieren. Pero el máximo es 25, 45, que fue en Calafate. Claro, en ese tiempo, si yo, para que más o menos la gente entienda, bueno, ya lo conoce. Si nosotros tenemos hora de presentación para ingresar al parque de asistencia o parque de servicio a las 10:30, ahí en la mesa de control te preguntan, los mecánicos ya han informado al equipo. Exacto. Que pidas Flexi Service. Sí. Entonces,
pide flexi y te dan el tiempo máximo. Supongamos que 10:30 y que sean 20 minutos. Yo debería entrar 10:50 al parque de asistencia, exacto, pero yo puedo entrar en esos 10, en esos 20 minutos, el minuto que yo quiera. Puedo entrar a los 15, entonces desde el minuto que salgo al flexi-servi e ingreso al parque de asistencia, empiezan a correr el tiempo del parque de asistencia. Exacto. Empecemos a charlar entonces, ya que estamos en materia. Renato, ¿se va a aplicar el flexi-service en esta versión del Rally de Porvenir? No, lamentablemente no se va a aplicar. Por un tema muy básico, y yo creo que es interesante asociarlo a la experiencia de Calafate. En Calafate se corrían 4 pruebas especiales por día. En cambio, aquí el día domingo vamos a tener 7 pruebas especiales con enlaces bastante largos, algunos. Entonces, lamentablemente, eso. ¿Bastante largo de cuánto? Es probable que hayan enlaces del orden de 45-50 kilómetros, digamos, ¿ya? Entonces, es bastante complicado, digamos, porque no tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, de alargar un flexi-service con tiempo de 25 minutos. Eventualmente puede alargar 25 minutos por cada asistencia que tengas. Ese día domingo vamos a tener 3 asistencias. Entonces, lamentablemente vamos a andar tan justos con el inicio de la competencia, las 7 pruebas especiales, 3 parques de asistencia y posteriormente la premiación, que no existe la posibilidad, digamos, de implementar en esta oportunidad flexi-service. Ojo, no está descartado, digamos, para futuras competencias. En esta en particular se genera además la complejidad, digamos, de que vienen vehículos de otra competencia, en este caso de Apitú. Por lo tanto, generar esta innovación para esta oportunidad lamentablemente no se va a poder, digamos. Pero a mí me parece una excelente idea, justamente por los mismos argumentos que da Jaco: permite abaratar costos, ¿no es cierto?, reducir la cantidad de mecánicos, reducir la cantidad de gente en el parque de asistencia, que también es positivo. Una cosa sí, que el problema del flexi service es que puede atrasar la carrera. Entonces eso es lo que más complicaría un rally, porque acá varias veces se tuvo que atrasar la carrera, hubo pilotos que tuvieron que esperar una hora porque, bueno, hubo un accidente. Pero aparte de eso, con el flexi service, como no se sabe si lo van a hacer o no, se puede atrasar la carrera, y eso igual es un problema. Y pero Camila, supongamos que el flexi service en un parque de asistencia fuera de 20 minutos, la carrera está programada claro, bajo una cronología, sí, que ya la carrera se atrasa 20 minutos, porque en realidad vamos por orden, sí, se atrasa 20 minutos en la totalidad, en general, no 20 sí, minutos por auto. Exacto. Claro, pero tienes que tener el espacio, ¿no es cierto?, no solo para el enlace, el parque de asistencia, sino que 25 minutos en total para eventualmente el flexi service, que puede ser el último, por decirte un ejemplo cualquiera, claro, o el primero. Entonces, lamentablemente no tenemos esos 25, por un poco por el ejemplo que da Camila, pero podrían ser 20. No tenemos esos 20 minutos por cada parque de asistencia. No nos parece día que van a ser 60 minutos. En este caso no va a resultar. Sí, yo creo que hay otras competencias en que es perfectamente aplicable, digamos. A ver, pero para que estaba ya entendiendo, porque esta es una palabra nueva que seguramente se va a empezar a usar a la gente que sigue Hablemos de Rally o que sigue el PRC. Lo que es un flexi service, y también va a tener va a saber dimensionar cuánto es el tiempo que puede estar en un sector, cuánto le abren el tramo, cuándo se lo van a cerrar. Ayer lo charlábamos con Jaco igual, que esta modalidad hace un año atrás o hace un campeonato atrás no cabía dentro de nuestro esquema. Exacto. Porque tampoco teníamos equipos. Cada uno corría por sus colores particulares. Claro. Hoy en día se está dando esa condición y por lo tanto se está innovando en este sistema, que es bastante bueno y que redunda en la economía para los equipos. Sí, pero como te digo, en este caso en particular vamos a andar demasiado justo, por lo tanto no tenemos esas holguras que tienes que generarle justamente para que exista la posibilidad de flexibilizarlo. Insisto, me parece tremendamente positivo. Hemos ido copiando, ¿no es cierto?, asumiendo aquellas cosas que vemos en distintas competencias que son factibles de aplicar y que son positivas a la competencia. Esta es una de ellas, pero lamentablemente en esta, como te digo, no se va a poder hacer. Renato, antes de entrar en como Pancho o Camila, quien pueda responderme va a estar bien. Antes de entrar de lleno a la cronología de la carrera, al itinerario y todo eso, me surge una pregunta con los 50 kilómetros de enlace. Están bajo norma, van a trabajar bajo la norma de que hay una cierta cantidad de kilómetros desde el parque de asistencia, contando prueba especial, enlace,
prueba especial en LAS y Parque Asistencia. ¿No están pasados los kilómetros? No, no estamos pasados los kilómetros. En el caso nuestro, del reglamento de campeonato, no estoy 100% seguro si son 100 o 120 kilómetros máximo de enlace que permite, digamos. No, no de enlace. Lo que pasa es que ahí donde hay que tener cuidado, en el reglamento figura de que es por sección. En la sección no puede tener más de sí, 120. Pero no vamos a estar, vamos a estar bien, digamos, y no vamos a estar pasado, digamos, de la cantidad de kilómetros. Justamente la idea es hacer más continuo la modalidad de competencia similar a lo que hemos hecho. Es en el fondo evitar en lo posible, ¿no es cierto?, los caminos de ida y vuelta que ralentizan el rally, ¿no es cierto?, y estar corriendo una prueba especial, digamos, mientras algunos ya están terminando y pasando la siguiente prueba especial, se sigue corriendo la anterior. Entonces esa es la idea, para ir buscando entradas y salidas, digamos, que sean libres, digamos. Agarremos el sartén por el mango y vamos desde el, ¿cómo íbamos a comenzar? Exacto. El RPP ya está listo y sí, está prácticamente listo. Mañana se envía a la asociación que tiene que generar la solicitud a FADECH, que es ADELFA, pero estamos listos. Ya está listo el programa, está lista la autoridad de la prueba, está listo, digamos. Falta enviarlo. ¿Cuándo comienza la revisión, Pancho, entonces, si está listo el RPP? El día sábado 23 de noviembre. Sí, hay por ahí una pequeña modificación. No estoy muy claro en los horarios que se dieron, pero vamos a comenzar más temprano. A las 11. A las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta ¿único la, día? Único día, hasta las 19 horas. ¿Y los objetados? El martes. El día martes. Ya, sí. Pero solo okay. Objetados. Sí. Pero Pancho, ¿va a ser por categoría? Va a ser por categoría. Ah. Impusimos horario para la categoría por un tema de que... De orden. Para tratar de ordenar y de avanzar mucho más rápido. Y darle el tiempo necesario a todas las categorías como corresponde para poder revisar más o menos exhaustivamente... algunos autos que ya que estamos entregando que información no queremos dejar pasar. ¿Puedes entregar los horarios que le va a corresponder a cada categoría? No la tengo muy claro todavía. Porque se estaba trabajando, se estaba viendo qué categoría tenía más autos, cuál tenía un poquito menos. La N2 indudablemente va a ser la que va a tener otorgado, yo creo, que el tiempo mayor más, tiempo, sí. También es importante, digamos, que para la revisión de seguridad se va a exigir la indumentaria, digamos, de piloto y navegante de acuerdo a la ficha de inscripción. Se va a revisar también, ¿no es cierto?, butaca, arnés, que esté homologado de acuerdo al reglamento del campeonato. Bajo ese punto, que se van a exigir varias cosas, o sea, se va a revisar lo que está en el reglamento. Siempre me he quedado con la duda. Esa parte en el reglamento que dice de que el PRC se reserva el derecho de admisión a los pilotos que tengan su auto mal cuidados. ¿Alguna vez se ha tocado ese tema? De alguna forma se hace en las revisiones de seguridad. hemos tenido competencias en las cuales hay pilotos, digamos, que por la cantidad de objeciones han llegado a la revisión, han sido objetados y no han vuelto a la carrera al día siguiente. Por ejemplo, me recuerdo el caso de Natales el año pasado, antepasado. Está bien, pero esto es un punto bien específico. ¿Por qué? Porque la presentación del auto en el reglamento es clara, que tiene que presentarse de manera correcta, bajo ningún sentido que esté chocado, mal pintado. O sea, eso es lo que explica el reglamento. ¿Se va a tomar hincapié porque es una presentación importante para el campeonato tener autos bueno, de primera línea? Se ha ido, no sé si haciendo una marcha blanca, pero siempre se ha tomado un poco la precaución de ver esa parte. Indudablemente tenemos, como autos lindos, también tenemos un par de autos que bueno, no... Bueno, dejan algo que decir. Pero pueden no gustarte estéticamente, claro, digamos, pero... Es criterioso eso. Claro, con la presentación, o sea, cumplen todas las... Claro, en términos generales cumplen las normas, pero sí. Obviamente por ahí hay que tirarle un poquito la oreja igual a los pilotos y decirles... Que le pongan, de algunos cercanos. Que le pongan un poquito de cariño, si no es ni siquiera plata, es solamente un poquito de cariño y tiempo. Para terminar el tema de la revisión de seguridad, es que me falta un tema súper importante de la revisión de seguridad. Vamos a la parte motriz, cuando hay que sellar. Siempre se genera una suerte de discusión entre piloto y revisor cuando hay que... No, que el perno no había que hacerle el hoyo, que sí, que no sabe por dónde va a pasar. El tema de los lastres. Igual es importante porque hay algunos autos que le cuesta sellar por dónde van a poner el lastre. Sí, bueno, hay ¿cómo auto... se va unificando hoy en día esa parte? Bueno, la verdad que se le ha hecho harto hincapié a los pilotos en el tema del sellado,
de que lleven todos sus pernos, ¿cierto? De las partes principales. Por ejemplo, la N2, Pancho. ¿Qué es lo que se sella? Mariposa de aceleración, que es la entrada de la admisión, digamos. Un perno de la caja de cambio. Un perno de la tapa de válvula. Un perno del computador o la EQ. Tren de inyectores también. Un perno, ojalá. Por ahí uno de repente obvia un par de orificios por el tema de que puedes amarrar, no sé, dejar la mariposa aceleración junto con los inyectores. Puedes hacer por ahí un par de vueltas de alambre y lo dejas sellado igual. Pero lo ideal es, por ahí yo lo he discutido mucho con algunos pilotos, de que lo ideal es el famoso hoyito en el perno. Es tan sencillo y es menos riesgoso. Por ahí puedes Pero correr, eso está puedes... en un reglamento. Sí, sí. Sí, es motivo de objeción, de hecho. Sí. El piloto que nos aparece con eso debería estar objetado. Exacto. Es motivo de objeción. Claro. Exacto. Sí, claro. Y suele pasar de repente, Pancho, que se sigue haciendo una marcha blanca con algunos pilotos. Cuando se empezó a hincarle el diente fuerte a esto, que fue el campeonato pasado, hubo una oportunidad que el día lunes, el primer día de revisión, directamente quedaron creo que 8 autos afuera para el día los jueves, objetado. Ya por ahí hay que pegar su buena apretada a los pilotos. Por ahí hay algunos que todavía andan por ahí dando vueltas, pero ojalá que vean este programa y por ahí en la conversación diaria. Yo por ahí, de hecho, hasta ofrecí en un momento dado hacer los orificios a los pernos, que me los lleven al taller, yo ni un problema. Pero nos facilitemos la pega. Es una pega que... Claro, Pancho, pero que lo hagan con tiempo. Alguna. Pancho, ¿hay falencias? ¿Tú crees que hay falencias en la forma en que se van sellando estas unidades? ¿Se pueden adulterar? No, yo creo que no. Yo creo que no. Andan por ahí un par de comentarios, pero no sé. Yo creo que... la verdad que no. Es la parte del orificio del perno es justamente para eso. O sea, yo creo que un perno que tenga el orificio para colocar el precinto... y que esté bien puesto, bien tenso, es imposible girarlo. Es imposible girar un perno. O sea, tampoco si puede quedar muy tenso porque el motor tiene su sí, cierta pero, flexibilidad, pero, y se puede pero, romper pero, un... pero tienes partes fijas del motor dentro del mismo bloque, digamos, una tapa válvula con un perno culata, lo puedes dejar directamente bien apretado, porque eso no tienes por qué moverlo. Claro. Distinto es ya un perno ya en el caso de la categoría B, los Lada Samara, generalmente se ocupa un solo precinto que amarra todo, que es el block, la culata, carburador, caja, distribuidor, y es un solo precinto. Creo que por ahí capaz que se podría trabajar un poco, porque claro, es un solo precinto que amarra todo, pero si te pones a dar cuenta, de repente existe la pequeña posibilidad de que se pueda prestar para suspicacia. Yo creo que para ¿cómo se llama? Para finiquitar el tema de la revisión de seguridad, el lugar físico donde se va a realizar Divago, en calle Centeno. Centeno 230. Y en forma simultánea en Río Grande, Porvenir y Punta Arenas. Perfecto. Antes de ir a la pausa comercial, te la dejo así. Me parece fantástico que sea en Divago y se le agradece a Don González. Pero cuando se hizo la revisión pasada para Calafate, hubo algunas críticas que hay poco lugar para estacionamiento y lógicamente. Esta revisión de seguridad tiene que servir para que se le muestre a la gente que no tiene la posibilidad de ir a ver un rally los autos de carrera, a aprovechar a venderlo. ¿Cómo vamos de...? Sí, en todo caso es un día sábado, hay menos problemas, digamos. Justamente está el tema de los horarios que también va a ayudar. Ahora va a estar ordenado, digamos, porque aquí... Sí, lamentablemente es una arteria que tiene bastante afluencia de... Sí, pero en todo caso para nosotros es muy cómodo hacer la revisión ahí. Vamos a esa pequeña pausa comercial mientras seguimos charlando y dialogando de acá y ya retornamos con Hablemos de Rally.
comprometidos con la Patagonia. En Edelmás somos expertos en materiales eléctricos y contamos con las mejores marcas. Tenemos todo lo necesario para realizar sus instalaciones eléctricas. Somos especialistas en iluminación y contamos con muchos productos más. Edelmás, en Croacia, esquina España. Llámenos al 71 40 50. Mi pecado es mandarme dos al hilo. Sodimac, la casa más grande de Magallanes. Caliente, frío o tostado, Patagón. Comidas preparadas, sushi, pichangas, sándwich y pollos al espiedo. Para llevar o servirse. Almuerzos diarios desde 2.500 pesos, chorrillanas, as completos, lomitos, línea pastelería y dulces, ensaladas y pronto delivery. Atención a nuestra promoción. Barro Luco y Chacarero, más bebida 2.800 pesos. Y promo as queso y as palta, más bebida a 1.800 pesos. Ignacio Carrera Pinto 675, fono o reserva 222-3583. Electrónica Stipe, la decana de las electrónicas. Al momento de solucionar un inconveniente electrónico, por supuesto, no lo dude. Antenas VHF, satelitales y LCO, cables de audio, armado de cables, interruptores, transformadores de notebook y universales, parlantes, amplificadores, audífonos, micrófonos y electrónica en general para todo lo que usted necesite. Electrónica Stipe, José Nogueira 1252, fono 224-1157. Transportes Eugenio Filicis Peña. Con más de 35 años de experiencia en el transporte y utilización de maquinarias con propósitos industriales, cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura. Para entregar un mejor servicio a nuestros clientes, hemos implementado un nuevo sistema de monitoreo satelital para nuestra flota de vehículos. Transportes Eugenio Vinicius Peña, a la vanguardia del transporte. Cal Repuestos y Accesorios. Repuestos para Nissan B16, Corsa y Optra. Repuestos a pedidos a poco plazo. Filtros especiales para maquinarias a pedido. Limpieza de inyectores bencineros y revisión y cambio de toberas para inyectores diésel. Crédito directo a empresas y reparto en general. Rómulo Correa 0293B. Correos ventas@repuestoscal.cl y m.alvarado@repuestoscal.cl. Teléfono 226-2240. Cal Repuestos y Accesorios. Transporte Voinovich, una empresa de magallánicos al servicio de Magallanes. Experiencia y responsabilidad. El mejor servicio de fletes a cualquier punto de la Patagonia, chilena y argentina. Transporte Voinovich cuenta con equipos especiales para el transporte de ovinos y bovinos. Además, se dispone de diversos tipos de equipo, según su carga, así lo requiera. ¿Volvemos? Sí, y seguimos charlando con Hablemos de Rally. No habíamos desviado. Cortaste esa parte, ¿no es cierto? Sí, ahí sí, donde sí, estaba sí. Hablando Panchito. Así que sigamos. Vamos a... Vamos por la pauta. Sí, por supuesto. La inscripción, la pauta. Sí, sí. La inscripción es desde cuándo están abiertas y cuánto va a ser el periodo, valor, todo, por favor, Renato Marambio. 4 y 5 de noviembre es el periodo de inscripciones. Se inicia el 4 y finaliza el 5 de noviembre a las 22 horas. Son dos días de inscripción. El valor es el mismo del año pasado, 35 mil pesos. Va a ser en forma simultánea tanto para Apitour como para el Campeonato Magallánico Rally. Son solamente dos días de inscripción. Sin derecho a repechaje.
El posterior a eso, hasta el día 8 de noviembre, 22 horas, hay un periodo adicional, una extensión de la inscripción, pero la inscripción vale el doble. Okay, ¿ya? Es exactamente igual, lo mismo pasa en el campeonato de Apitur, tienen exactamente la misma modalidad decidimos adoptar, digamos, la modalidad, digamos, la vamos a publicar, y la intención es justamente tener con tiempo, ¿no es cierto?, saber cuáles son los vehículos que van a participar, hacerles las gráficas y todo lo demás. Siempre andamos apurados, digamos, en esta oportunidad, queremos tomarnos todo el tiempo. De seguro, Juan ¿cuál Pablo. ¿Cuál es el motivo de tu, de tu risa? Mi gran amigo Juan Pablo Yarzo, seguro se va a inscribir el 8, si ahí. Sí, hay, claro. No hay problema de plata. Anda, cayendo la plata, cayendo los billetes. Los millones, cayendo los billetes. Los millones. Ok, entonces el doble de plata, 70 mil pesos para lo que se inscriba. La idea no es esa, la idea es que efectivamente 4 y 5 se inscriban todos. Chicos, hablemos un poco de la cronología de la carrera. Vamos ya derechamente cuando sea ese fin de semana. Inicia, me imagino, con una largada simbólica, horarios, dónde va a ser. Y vamos después avanzando con bueno, el día sábado. Bueno, partimos alrededor de las 6 de la mañana con el cruce, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Uh-huh. Hacia Tierra del Fuego, gentileza de la transbordadora Austral Brum. A las entre 8 y media y 9 se entregan los libros de ruta en el Club de Guasos de Porvenir. A las 9 se inicia. Ahí sí, ahí te sirve la boina y todo lo demás. Puedes llevar tu mate y todo. Me lo bajó, me lo bajó, compañero. Y el gran parte de las actividades se van a hacer ahí por lo demás. Sí, puedes llevar caballo, puedes llevar todo. A las 9 de la mañana empieza el reconocimiento de caminos hasta las 17 horas. A las 19 horas se efectúa la prueba especial clasificatoria. ¿Los libros de ruta están confeccionados ya? No están confeccionados, pero lo van a confeccionar la gente de Apitur, digamos. ¿Y hay innovación en el libro de ruta? Recordemos que nosotros hemos sido sumamente críticos con ustedes al momento de decir que los libros de ruta que ustedes confeccionan que carecen de información. Ahí hace falta la mano de una mujer para que la cosa tome un poco de... ¿Con la guía? Claro. Sí. No, pero si ha sido... Bueno, lo va a confeccionar justamente Apitur para ambas entidades. Ah, perfecto. Y 19 horas les dije la prueba especial 1, que es la clasificatoria. A las 22 horas es la entrega de carné y de tiempos de clasificatorio. Eso estamos hablando el día sábado. Y el día domingo partimos a Parque de Regrupamiento a las 8 de la mañana en el Club de Guasos de Porvenir. A las 9 parte la primera prueba especial clasificatoria para estar finalizando a las 19 horas con la premiación. Renato, se clasifica, se retira el carné. Tú dices que a las 10 de la noche se entregan los tiempos oficiales y se entrega el carné para presentar en el Parque de Reagrupamiento a las 8 de la mañana, ¿es sí, así? Sí, así es. Ok, para que quede claro, Parque de Reagrupamiento, la definición de Parque de Reagrupamiento, por favor, para que no hayan después problemas. Bueno, el Parque de Reagrupamiento en estricto rigor, digamos, ¿no es cierto?, es para que se reagrupen, ¿no es cierto?, los autos y se eliminen los tiempos muertos en virtud de la... de los autos que han abandonado, etcétera, etcétera. Ajá. Digamos, esa es como en realidad la verdadera... Pero, además... No se puede trabajar en los vehículos. No se puede trabajar. Porque pasa a ser parque cerrado. Exactamente. O sea, eso quiere decir que en el Rally de Porvenir no hay parque cerrado. No hay parque cerrado el sábado en la noche después del clasificatorio. ¿Ya? Ojo, en el parque de reagrupamiento, sobre todo en las mañanas, ya es factible, si es que está en el reglamento, digamos, hacer trabajos mínimos, como por ejemplo cambio de neumáticos, no, pero, en determinadas situaciones. Pero aclaremos ese punto, para que después no hayan problemas. Eso tiene que estar escrito en el reglamento, porque si dice parque de reagrupamiento y todos entramos y no habla de un parque de asistencia, no se puede recibir asistencia. No se puede hacer nada. Ni siquiera podemos nosotros tocarlo. No se puede hacer nada. En la mañana no se puede hacer nada, salvo cuestiones específicas que están definidas en el reglamento. Por ejemplo, neumático, me explico. Se pone a nevar. Una vez pasó en un rally de Porvenir. Sí, correcto. Está bien, pero ¿quién va a autorizar eso? El comisario. ¿Y quiénes ejecutan esa labor? Lo pueden hacer los pilotos, en realidad estamos recibiendo asistencia, no van a estar supuestamente los auxilios. ¿Los mecánicos pueden asistir el auto en ese minuto? En ese caso sí, si lo autoriza el comisario sí, pero ojo, son muy pequeñas cosas que en el parque de regulamiento en la mañana se puede efectuar. ¿A qué hora está pronosticada para que se largue la primera prueba especial? A las 9 de la mañana el día domingo van a ser 7 pruebas especiales y 3 parques de asistencia. Después de la prueba especial, se parte con la prueba especial 2, ¿no es cierto? Después de la prueba especial 3, después de la prueba especial 5 y después de la prueba especial 7 hay parque de
asistencia. Camilo, ustedes van a seguir trabajando en la parte de cronometraje. Sí, con Roxana. ¿Qué van a innovar o qué van a poner de lo que aprendieron en Calafate en este rally? No, es que a ver, partamos que en Calafate nosotros no estuvimos en cronometraje, estuvimos en parque de asistencia. Estuvimos con el tema de los flexi y todo eso. Pero para entrar y la salida de los parques. Exacto, de nosotros no estuvimos en cronometraje, ni en Calafate ni en una carrera anterior que hubo. Ahora recién vamos a volver a lo nuestro, que es cronometraje. Claro, pero ustedes venían ejecutando esa labor. Exacto. Con la gente del PRC. Sí, pero a mí me asalta la duda. Si ya no van a estar en el tema de, porque los parques de asistencia van a ser controlados. Sí, entrada y salida. Ok. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Adelfa. Adelfa va a hacer el control en el parque. ¿Y por qué no si tiene a dos personas? Porque nosotras somos de Tomatiempo. Ellas son Tomatiempo. Esa la verdad es que el equipo de Tomatiempo. Es una pega muy sensible. Ellas lo hacen muy bien, digamos, junto a Freddy. Componen. Sí. Ojo, en esta competencia. La Michelle sigue, ¿no es cierto? Sí. En esta competencia van a haber dos equipos de cronometraje funcionando en forma simultánea: el de Apitur y el de PRC. Con una central, digamos, que va a estar recibiendo, digamos, los tiempos que en algún momento se van a estar corriendo dos pruebas especiales en forma simultánea. Eso es un buen punto para tocar, porque el público que está acostumbrado al ir y vuelta que se hace en los Prime, ahora van a tener que decidir el 1 o el 2, o sea, perdón, el 2 o el 3, el 4 o el 5. El 4 o el 5, exactamente. Es probable que en otros el 6-7, probablemente va a ser de ida y vuelta, digamos, ¿ya? Pero también se va a trabajar con dos equipos de cronometraje para que sean prácticamente nulos los tiempos de espera. El 6 y 7 no lo haga ahí de vuelta porque hay una forma por donde pasar para no hacer. ¿No, en serio? Sí. ¿Quién no? Lo aporta 7 kilómetros. Pedro, una cosa, en la modalidad de trabajo nuestra, en largada, en tomatiempo, en stop, es exactamente igual a lo que se hace en el rally mundial. Eso quedó claro. Son similares. El carnet. Buena pregunta. El carnet no. Efectivamente, era intención, y lo habíamos conversado en el programa anterior, adoptar, ¿no es cierto?, el carnet que se utiliza, digamos, en la mayor parte de las competencias de rally. Sin embargo, considerando que es la última fecha del campeonato de Apitur, la verdad que no tenía mucho sentido, digamos, que ellos innovaran en circunstancias que ya están innovando en hacer dos fechas, pues para ellos son dos fechas que se corren el día domingo, ¿no es cierto?, en un solo día. Entonces era demasiado. Ok, pero Renato, la pregunta te la hice el día de ayer, la Laguna Blanca. Pero no había forma de, porque la gente se va a preguntar lo mismo que yo, ¿no había forma de hacerlo marcha blanca para la gente de Apitur? Es que es la última fecha de campeonato, entonces hubiese sido una innovación importante, digamos, en una reunión que se efectuó por venir con Adelfa, con Apitur, PRC, se tomó la decisión que efectivamente no era conveniente. En el caso nuestro, queda pendiente para Laguna Blanca. Laguna Blanca, es decir, bueno, parque asistencia controlado, dos pruebas especiales simultáneas, tiempo máximo al sector, casi posibilidades nulas de reenganche. Nulas. La verdad es que muere el reenganche. Esto hay que tenerlo muy claro, digamos. Porque creo que hay tiempo de que llegue. Y esto para explicar a la gente por qué. Porque resulta que, de acuerdo a nuestro reglamento, tú puedes no largar la prueba especial 1, que es uno, que es la única, ¿no es cierto? Y puedes, de la 2 en adelante, para poder reenganchar, tienes que haber largado la prueba especial. Si tú rompes en la prueba especial 2 y no alcanzas al... Y se está corriendo, ¿no es cierto? Pero en simultáneo ya se está corriendo la prueba especial 3. Por lo tanto, no tienes posibilidad de largar la 3, ya no pudiste reenganchar. Por lo tanto, hasta ahí no más llegó tu carrera. Claro, ¿por qué? Porque te dan una hora de presentación al próximo Prime y un tiempo máximo al sector, que es desde la largada del 2 a la presentación del 3. Así se trata. Exactamente. Entonces, por ende, como recomendación... Y pasando al dato, si pinchan, si tienen una falla mecánica, intenten llegar sí o sí a la final del Prime, porque si no van a quedar fuera de carrera. Exactamente. O sea, también al público se le va a poner una prueba en este rally. Porque la gente, lo acabas de decir, no está muy acostumbrada a esta modalidad de ver un tramo intercalado. Claro. Normalmente van ascendiendo o esperan que vaya y vuelva. Hoy en día van a tener que optar y ahí... vamos a poner a prueba al público que se supone que está bastante a caballo con el tema del rally.
que sí, no se muevan. Pero me atrevería a decir que por la definición de los caminos y los trazados elegidos, digamos, no va a ser complejo, fácilmente asimilable, digamos, salvo que vas a tener que optar por ver la 2 o la 3, la 4 o la 5, porque no vas a poder tener acceso, digamos. Pero en general yo creo que no vamos a tener problemas. Igual, el público por venir por lo demás es muy torque, así que no va a tener. Renato, pero para el público, si eliges ver la 2 y después quieres cambiarte a la 3, es imposible que no alcances. O sea, no es que no alcances, que no vas a poder. Pues, te vas a poder mover en la 2, pero vas a llegar al inicio de la 3 y no vas a poder pasar. Te vas a cerrar la ruta porque están corriendo. De veras, a propósito, ¿tienes ya los horarios de cierre de ruta? No, todavía no. No tengo el cálculo tan fino todavía, digamos, porque estamos en la etapa del RPP, pero ya va a estar... Se va a entregar trípticos, cosas como para empezar a explicar este nuevo sistema que finalmente... Por ahí te vas a encontrar con mucha gente que te va a decir, oye, pero yo quiero, ¿y ahora? Está pendiente, todo el tema gráfico, digamos, lo estamos desarrollando recién. Ojo, estamos con harto tiempo, ¿eh? Estamos con harto tiempo. Yo creo que sí vamos a tener afiches, trípticos, y el tríptico tiene una justificación, digamos, por el lado de la seguridad. Por lo tanto, estamos buscando los financiamientos para aquello, digamos, está en función de los financiamientos, pero vamos, estamos haciendo todo lo posible para que así sea. Y una observación, escuché el programa anterior de ustedes, digamos, y alguien hizo el comentario, digamos, de que este rally no estaba en la fecha programada. Es exactamente cuando se definió el calendario del campeonato, del quinto campeonato magallánico de rally, en la premiación del cuarto campeonato, se definió 30 de noviembre, 1 de diciembre en Tierra del Fuego, específicamente que es lo que estamos haciendo. No es el Caruquín K, que se va a correr ahora el 1 de noviembre. El cambio de nombre. Pero no va a ser igual, exactamente. Interesante, digamos, el nombre. Primer rally internacional de Porvenir. Homenaje al Colorado Garlet. Copa Tarsi. Camila, ¿se va a entregar? No se va a entregar. No se va. ¿Van a necesitar la información de los pilotos, camioneta, auxilio, para el tema de los pases? Está bien, estamos a un mes de la carrera, pero típico que esta información llega a última hora, no se tiene. ¿Se va a trabajar así como hincándole el diente a los pilotos o va a haber una sola opción y chao? No tengo esa información, creo que está la mía así. Sí, en la revisión de seguridad tiene que entregarse. A la revisión de seguridad tiene que entregar esa información a más tardar. ¿Por qué? Porque ahí hacemos la administrativa. Es decir, la administrativa, en el momento de la inscripción, 4 y 5 de noviembre, ¿no es cierto?, debieran en teoría entregar esa información. Pero el día 23, en la revisión administrativa, que es previo a la de seguridad, se va a revisar que esté esa información. Si no está, bueno, asumimos, digamos, que no va a ocupar, digamos, y se irá por primera costura u otra. Hay que decir que el último rally que hicimos en Porvenir, trabajamos bastante más ordenado de lo que pasó la vez anterior, digamos. No, muy bien, no hubo ningún problema. Lamentablemente quedaron autos abajo, hubo por ahí una descoordinación. Entraron unos camiones con carga que no estaban presupuestados. Ah, pero eso fue el momento de venir de vuelta. El año pasado. Sí, bueno, pero eso es... Pero el año pasado funcionó muy bien. Muy bien. Entramos justo. Para más adelante o para el próximo campeonato, que usted me va a responder, no, esta comisión no va a estar, pero se ha analizado de que estos rallies, sobre todo en Porvenir, en Puerto Natales o Río Grande... Bueno, Río Grande va a ser 2 días. Sean de 2 días, ¿por qué? Porque finalmente el día es arduo. O sea, tenemos que viajar el sábado a las 6 de la mañana, hacer hoja ruta, el domingo se va a estar corriendo, la barcaza, ¿qué hora va a salir de allá? A las 10 de la noche, vamos a llegar acá a las 12 y al otro día hay que ir a trabajar. O sea, en la medida de lo posible, sí. De hecho, el Rally Punta Arenas, por ejemplo, para este campeonato, está programado solo en 2 etapas. Es una sola fecha en 2 etapas. Similar a lo que hace Atitur, por ejemplo. Exacto. Pero, por ejemplo, en este rally en Porvenir no se puede, porque no se puede cruzar antes del sábado. O sea, Renato, mayoría. Pero si tú esto se los presentaste en la entrega de premio del cuarto campeonato, ¿por qué no poder decirle la hoja ruta se realiza el viernes y corremos sábado 4 prime y el domingo 2 y a las 2 de la tarde estamos todos viajando a Punta Arenas? Si los pilotos, cuando se asumen que van a correr, tienen que tener el tiempo o poder hacerse el tiempo para distintas fechas. De repente hay temas laborales, digamos, que son imposibles. En el caso de Calafate,
hubo una tripulación, digamos, que por un día en el fondo no pudo. O sea, era un día que adicional demandaba más tiempo, digamos, y no pudo participar, que el caso, por ejemplo, de los hermanos Uriabe. Aquí tratamos de... Sí, pero son casos puntuales, Renato, y yo creo que aquí se generaliza. Mira, siempre van a haber casos puntuales, siempre van a haber disidentes. Si tuviésemos que partir el viernes haciendo eso, te aseguro que ni la comisión va a estar, porque evidentemente, digamos, nos debemos a lo laboral fin de semana primero, anterior. Digamos. Sí, pero imagínate por venir abrir los caminos fin de semana anterior, digamos, un costo adicional. Yo creo que en este momento la mejor fórmula. Te adelanto y es primicia, digamos, que en el Rally Punta Arenas se está lanzando en dos etapas. Me quedó una cosita en el tintero con lo que era la propaganda de esta carrera. También hemos sido sumamente críticos con ustedes al momento de decir que normalmente no se hace mucha propaganda para las carreras. Ahora se está trabajando con... ¿Como Felipe Horta? ¿Rally Móvil? Sí, sí. No, sí. Sí, mira, en el rally de Casablanca fue... Claro, se promocionó, pero la gente, el público no pudo ingresar a ver los Prime. Iván Martisevic, un destacado navegante acá, ingresó un Prime y el helicóptero lo fue a echar porque se hizo en la viña Matetich, o sea, en lugares particulares. Sí, claro. No pueden ingresar. Sí. ¿Y ahí qué sentido tiene hacer un rally? ¿Que no puede ir la gente? No, más que económico. Claro, ahí entras a taller. Minimiza el factor riesgo de que un auto se salga y a eso está apuntando el rally móvil hoy en día. Sí, pero igual pasa por un tema de lucas comercial. Exacto. Bajo mi punto de vista. Sí, bueno, como te digo, estamos hablando. El tema de promover más esta carrera, de darle auge, de que todos los rallies tengan una parafernalia un poco más a nivel con lo que están haciendo ustedes. El producto es muy bueno. Sí, pero todavía estamos en una etapa en que efectivamente es complejo, digamos. O sea, es complejo el financiar. Esta carrera todavía no está 100% financiada, digamos. La estamos financiando. Yo creo que va a ser la primera competencia que vamos a hacer en Porvenir en que no la financiamos nosotros como club. Que vamos a obtener financiamiento de las autoridades de la comuna, digamos, de la empresa privada de Tierra del Fuego. Hay competencias que hemos hecho que han sido financiadas 100%, digamos, más el auspicio siempre de TAPSA, que ha estado siempre presente incondicionalmente, pero el resto ha sido financiado todo por el club. Las largadas simbólicas igual son un tema bastante importante. Puede que no tenga mayor relación con la gente del rally, pero es atractivo y es sumamente lindo, no sé, el callejón de gente, para el piloto, que suba una rampla que sea significativa, no a una tarima de que tenga medio 30 centímetros de alto, que no tiene ningún brillo, no sé. Mira, en esta oportunidad no está previsto, digamos, la larga simbólica. O sea, se definió, se conversó entre las tres entidades que están en la organización y no va a haber larga simbólica. Sin embargo, centrar todo, la premiación, parque asistencia, en el club de Guaso, va a permitir, digamos, que toda la comunidad se acerque y pueda estar en contacto tanto con los autos, con los pilotos, con la organización. Por lo tanto, va a ser de libre acceso. ¿Va a haber espacio para que acá mi compañero haga un show de jinetea? Una jinetea, sí, vamos a crearlo. ¿Sí? ¿Club de Guaso o club de rodeo? Club de Guaso, sí. Sí, club de Guaso. Sí. Ahora yo creo que van a aceptar un caucho. Sí. Depende de la buena que lleve. Sí, claro. Me lo bajó, como dice Renato, mi amigo. Para empezar a cerrar, Pancho, Camila, no sé quién tiene la respuesta. La revisión técnica. El otro día nos conversabas de que la revisión técnica va a ser en Puerto Porvenir y que los pilotos que ingresen, o mejor sigue, o sea, tírala tú, pero es los que tengan que revisar no van a poder volver por la barcaza de acá. No, o sea, claro, está determinado de que, bueno, hay dualidad de categorías en Apitur con el tema de la N2 puntualmente y la clase 9, la 8 válvula. ¿No están bajo el mismo reglamento? La N2 sí. Sí, la N2 sí. Pero la clase 9 no. La clase 9 no. Pero podrían haber pilotos, o sea, podrían haber que haya pilotos que estén claro, corran por puede, la nuestra. Se puede dar la posibilidad de que se dé el lado de que pidan correr por ambos campeonatos. En ese caso, si llegara a haber podios, digamos, de pilotos afuerinos, digamos, que no sean de Punta Arenas, hay que revisarlos allá, lamentablemente, y eso obviamente va a demorar un poco el tema del revisor, el tema de los mismos pilotos, así que por ahí quien asuma competir en esta competencia, valga la redundancia, y ganar, va a tener que pensar bien, porque si esto se alarga, es lamentable, pero
es así en todas las pruebas, la revisión hay que hacerla sí o sí, y se está adoptando hace bastante rato con todos los pilotos afuerinos de efectuar la revisión en el mismo momento de terminar la prueba. Camila, la verdad que arrancamos un poco al revés. La idea era un poco hablar del FlexiService, más adentrado a la conversación, pero cortito así, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con la gente de Calafate? Hemos charlado con Renato, hemos charlado con Pancho y con otras personas más, pero ¿cómo fue la experiencia de ustedes? ¿Qué específicamente se sacó limpio? ¿Qué se trajo de esa experiencia de trabajar con la gente del Nacional argentino? Claro, nosotras nos tocó trabajar con la gente de Córdoba, que realiza el rally allá. Fue una experiencia espectacular, o sea, aprendimos algo que nosotras no hacemos todo el tiempo. Nosotras siempre estamos en tomatiempo, nada que ver, pero en Río Grande nos tocó engrillar, algo que, para la hermandad, cosa que no hacemos nunca. Y acá nos tocó parque asistencia, fue algo súper bueno, aprendimos cosas que en PRC no hacemos. Tener controlado el parque asistencia, hacer flexi service que nunca se había hecho acá, o sea, nunca se ha hecho, perdón. Entonces igual son cosas que uno aprende. Aprendimos cómo ver el tema del flexi, tener bien los tiempos, aprender el tema de los equipos, de que tengan su espacio. Las tarjetas, porque nosotros no hacemos tarjetas. Bajo tu punto de vista y lo que aprendiste, ¿es mejor lo que fueron a aprender a Calafate o lo que se está haciendo ahora? ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más práctico? Es que, por ejemplo, por este momento en PRC nos sirve mucho tener flexi porque hay pocos. Por ejemplo, el caso de Recasur, ellos tienen 3 autos. A ellos les sirve el flexi. No, o a Iago cuando corre con Cristóbal, igual les sirve. Son dos autos con un los equipo. Blind. Claro. No, hay varios equipos hoy en día que están teniendo. Claro, pero tampoco son como allá, son todos prácticamente. Todos. Claro. Exacto. Entonces a ellos, por ejemplo, a nosotros nos tocó que los primeros autos, obviamente ninguno tenía flexi. Pero después eran todos, era uno tras otro en flexi. Y nos llenábamos en flexi. Entonces acá todavía no se da esa modalidad. Yo creo que como dice Renato, ¿el trabajo es arduo? Sí. ¿Constante? Sí, porque se empieza a... Tienes que tener cuidado con los tiempos, que a qué hora entran, a qué hora salen, el tiempo máximo que tienen. Porque hay autos que llegan al máximo, llegan al último minuto. ¿Cuánto se penaliza por una salida tarde un flexi? Depende el minuto, porque era penalizado por minuto. No me acuerdo del tiempo exacto. No, pero las penalizaciones son las mismas. Sí. Pero era por minuto. Pero, por ejemplo, como decía Renato, en un tiempo posterior podría implementarse en PRC el flexi. Pero por ahora yo encuentro que no es tan necesario, pero sí es un buen instrumento. Estamos llegando al final, Pancho. Yaco. Muchas gracias, compañero, por venir. Y a lo mejor, quién sabe, nos vemos antes de la fecha por venir para afinar algún detallito que quede en el tintero. Sí, pues ningún problema, uno dispuesto a cooperar lo que se pueda y bueno, con hartas ganas de que continúe este campeonato Magallanes Velo Rally y de que continúe lo que termine. ¿Cómo cantamos el jueves, Uf, oye, me encantó. Buena la picada. Renato Marambio, muchas gracias por haber venido a este programa una vez más. Usted prometió que iba a estar acá, así que muchas gracias por estar nuevamente, Renato. Muchas gracias a ustedes, la verdad que ha sido muy agradable conversar con ustedes justamente de rally y agradecerles la difusión que ustedes le dan al quinto campeonato magallánico de la especialidad. Es que somos tres simpáticos. Camila, muchas gracias por venir y la verdad que se agradece tener presencia femenina en la el programa. La dejaste para el último, Bueno, pero si lo mejor, para nosotros, lo mejor va para el último. Sí. O sea, sí. Se va a mañana va castigado comprar la factura. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo sigo agradecida del PRC, todo lo que he aprendido en tema de cronometraje, lo que he hecho en otras oportunidades. Así que feliz, ahora que siga bien este quinto campeonato, que salga todo bien, y invitar a todos a que vayan a ver las carreras. Invita, por favor, en esa cámara, a toda la gente que vea el mejor programa de rally que se llama Hablemos de Rally. Invito a toda la comunidad de Punta Arenas que vea Hablemos de Rally por las pantallas de TRED. Así que todos invitados para que vean el quinto campeonato de PRC. Compañero, dígame. El martes que pasó fue el Día del Navegante. Y como hoy día me voy a salir un poquito de la parte de conductor, voy a saludar a los navegantes que han estado en el equipo con mi viejo. Claudio Cárdenas, Cristian Asensio, Juan Pablo Yarzo, Francisco Pachi el Monací, Leandro Muñoz, Kiko Mancilla, Marco Loaiza, Julián Martínez, Pancho Cárdenas, mi compañero Pedro Chagui Maldonado, Gabriel Díaz y yo en particular quiero saludar a mi navegante, muchas gracias compañero y siempre perfecto, Nelson Pechuga Bamonte. Además de saludar a Aldo Zambra y a Rubén García y Diego Carmiñote que estuvieron acá con nosotros. Saludos a todos los navegantes, la verdad que es la tarea más difícil y los que trabajan en silencio en un rally.
Así es, nos despedimos de este Hablemos de Rally. Nos vemos hasta la próxima edición.